Buenas noches para todos, feliz miércoles. Mi nombre es Carla Vega y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conversemos, un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo a través de Unisterio y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerden que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son responsabilidad 100% de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través del numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran como @egresadosuniciencistas y en LinkedIn como Uniciencia Egresados. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co y www.uniciencia.bga.edu.co. Saludo a mis compañeros de mesa, a Berta Tamayo, Natalia Maca, Freddy Moyano y a nuestros invitados de hoy. ¿Cómo están, Freddy? ¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Descansaste? Susanita, descansé y me pude preparar para un poco de cosas que se vienen en el siguiente mes y en todo este año que seguramente ha sido complejo para todos, pero también de retos interesantes. Voy a saludar a Bertica, a Natalia, a nuestros invitados y a todas las personas que se unen con nosotros como todos los miércoles para este Conversemos que llevamos a ustedes a través de Uniciencia y Uniciencia Estéreo. Nuestro tema del día hoy tiene un sentimiento y alma y es que vamos a estar hablando sobre el tema de la memoria a los militares víctimas del conflicto armado. Si usted quiere seguirnos en nuestras redes y quiere sumarse a través de esta conversación que tenemos, usted solo tiene que hacer es colocar numeral memoria a los militares víctimas del conflicto. Y es que dirán, pero ¿y por qué van a hablar de memoria de militares a los víctimas del conflicto? Y es que en dos días, el 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Y tenemos que decirlo, algo que no nos gusta mucho, pero Colombia ocupa el desafortunado segundo lugar en el mundo con el país con más víctimas. En el tema de minas antipersona, uno de los flagelos que seguramente nos ha afectado a todos los colombianos y cuyas víctimas principales, adivinen quién ha sido, los militares y nuestros miembros de la fuerza pública. Pero voy a dejar que nuestros invitados nos den un poco más de luz a través de su conocimiento. Voy a dar paso a nuestra compañera de mesa, Natalia Maca. Nata, cuéntanos hoy quién nos va a ayudar con este tema en Conversemos. Claro que sí, muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a esas personas que se unen en nuestra cita cada miércoles. Aquellos que ya van para la casita, otros que ya están en casa descansando y que, como siempre, están ahí prestos. Hoy es un placer saludar a una de nuestras invitadas, a la doctora Grace Hernández. Ella es abogada especialista de la Universidad Santo Tomás en la seccional Bucaramanga. Cuenta con especialización en responsabilidad civil y daño resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es candidata a magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad también Santo Tomás y se desempeña en el área laboral en lo contencioso administrativo, estando vinculada a la rama judicial. A mí me fascina porque a veces me enredo cuando doy este tema de los abogados. Pero ya me conocen. También se especializa en la defensa jurídica de entidades territoriales y en el área de contratación en el sector privado y de contratación estatal en el sector público. Y le voy a dar ahora el paso a la ciudad de Bucaramanga, a Bertica, para que nos presente a nuestro segundo invitado. Bertica, tienes el micrófono apagado. Pero yo quiero hacer, antes de que Bertica nos presente al segundo invitado, dejemos que
Este primer invitado que ya me presentó Natalia, que nos salude. Quiero escuchar a nuestro invitado para que nos dé el saludo a todas las personas que se unen a esta conversación. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Encantada de estar con ustedes acompañándolos, porque Javier Rodríguez en un momento lo va a presentar la doctora Berta. Importante la presentación, que me llamo Grace. Feliz de haber sido parte de la comunidad dominicana. Fui docente de la universidad durante año y medio. Bueno, por temas laborales me tuve que apartar de la institución, pero los llevo a los estudiantes y a mis compañeros de trabajo, porque todos los que hemos participado en la universidad somos compañeros. Los llevo en mi corazón y feliz y encantada de estar acá. También importante, pues actualmente estoy trabajando con el ejército. Estamos vinculados con la División de Apoyo a la Transición junto con el coronel Javier Rodríguez, que en un momento la doctora Berta lo presentará. Y parte de, pues, de nuestro trabajo es el apoyo a las víctimas, a los militares víctimas y sus familiares, pues que en un momento les estaremos compartiendo pues nuestras experiencias para nutrir un poquito este espacio. Muchas gracias por la invitación ante todo. Grace, muchas gracias. Ahora sí, Bertica, ¿quién es nuestro invitado? Buenas, gracias, Freddy. Nuestro segundo invitado es el coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, Javier Rodríguez Buitrago, candidato a maestría en análisis de problemas políticos y económicos internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, profesional en ciencias militares de la Escuela General de Cadetes José María Córdoba, contador público de la Universidad Nueva Granada, especialista en administración de recursos militares, especialista en seguridad y defensa nacionales y de Estado Mayor, especialista en análisis financiero de la Universidad Sergio Arboleda, docente, investigador, y fue comandante de la Fuerza Aérea Júpiter en San Vicente del Caguán, agregado militar, y en la actualidad se desempeña como como coordinador del Grupo de Memoria Histórica de la Segunda División del Ejército. Entonces, pues darle la bienvenida a Javier, darle la bienvenida a Gracie, y pues iniciamos con una pregunta para Javier. ¿Cuál es la misión institucional del Grupo Memoria Histórica de la Segunda División del Ejército? Berta, usted, buenas noches para todos. Un saludo muy especial de agradecimiento por esta invitación a nuestro Ejército Nacional. Como, discúlpeme que de pronto me salga un poco aquí, pero Berta va de una vez como el dermatólogo, va al grano, ¿no? Entonces, pero primero quiero brindarles un saludo muy especial de parte del señor Brigadier General, perdón, Mayor General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, que es el comandante de la segunda división del ejército y tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad, valga la redundancia, de todo el departamento de Santander, norte de Santander, una parte del Cesar, sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Por otra parte, permítame contarle que nosotros como Grupo Regional de Memoria Histórica tenemos unos papás. ¿Nuestros papás quiénes son? El Ejército Nacional, a través de la Jefatura de Estado Mayor de Políticas y Planes, que tiene sede en Bogotá. De ella depende el Departamento Jurídico Integral del Ejército, y el departamento contiene una dirección que se llama Apoyo a la Transición. ¿Por qué les explico esto? Porque estos grupos de regionales de memoria histórica son unos grupos de pensamiento, unos grupos de análisis para consolidar una información del contexto, de la perspectiva institucional de lo que ha sido el conflicto armado. Y bajo esta orientación, pues nosotros desarrollamos una serie de labores o tareas muy importantes para impactar el centro de gravedad de la institución en el tiempo futuro, que se llama la legitimidad. Y estas tareas, ¿cuáles son? Una de ellas es aportar a la construcción de la memoria histórica con relatos de vida, con documentos de análisis acerca del conflicto armado, con relatos de resiliencia de las víctimas militares y sus familias, también con documentos que en un momento dado nos permitan orientar, asesorar a los integrantes de la institución para que participen en los diferentes instrumentos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, ¿cuáles serían estos aportes que nosotros le damos a este sistema? A través de informes que se los presentamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que en algún momento, a bien esta institución transitoria,
pueda abrir macro casos como los que en este momento se están llevando a cabo o están adelantando. También entregamos informes a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y desde la institución militar nosotros contribuimos a la construcción de la verdad institucional, que en un momento dado es fundamental para conocer la naturaleza de este conflicto armado interno en Colombia. También, ¿qué hacemos? Orientamos, asesoramos y acompañamos a las víctimas y sus familias, las víctimas militares y sus familias, en que inicien la ruta para la obtención del registro único de víctimas ante el Ministerio Público. Y, lógicamente, también para que puedan ser acreditados por la Jurisdicción Especial para la Paz como víctimas en los diferentes macrocasos que está adelante. Otra tarea fundamental que nosotros ayudamos a desarrollar como grupo es el de poder generar espacios o articulación con las instituciones públicas y privadas para que nuestras víctimas mejoren su condición socioeconómica a través de generación de proyectos productivos y así puedan ellos mejorar su sostenibilidad financiera, porque pues si bien ellos algunos salen con alguna reparación, realmente no es en un momento dado suficiente para poder soportar las necesidades de una familia porque sus ingresos son de muy bajos recursos, y entonces nosotros estamos ayudando a que ellos puedan también desarrollar estos proyectos productivos con el apoyo de la empresa privada, con el apoyo de instituciones, para poder que ellos mejoren su condición socioeconómica y puedan aportar más a la sociedad. Eso, en términos generales, es lo que, como Grupo Regional de Memoria Histórica, contribuimos a esta región del país. Qué bueno. Ay, me surge, con base en lo que mencionaste hace un momento, me surge una inquietud. Y es de todo lo que mencionaste, de las labores que ustedes llevan a cabo, ¿por qué es importante la acreditación de ellos como víctimas? Bueno, es importante esta acreditación como víctima. Hay que tener claro dos cosas, ¿no? Una cosa es la víctima ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas, que es la que da el registro único de víctimas y lo reconoce como víctimas del conflicto armado de acuerdo a la ley 1448 del 2011. Y la otra condición es la acreditación como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los diferentes macrocasos que se están adelantando. En esta segunda parte es fundamental para que nuestras víctimas hagan parte de estos procesos y puedan ser reparados por estos actores criminales y que a través de ellos puedan también aportar elementos materiales probatorios que permitan afianzar una buena decisión judicial por parte de este organismo transitorio. Yo quiero hacer algo para que nuestros oyentes empiecen a entender todo este tema que seguramente se pone denso a veces, pero que es necesario para hacer algo que Javier ya nos estaba diciendo que debe reconocerse en el país, y es que una cosa es que el país sepa que estuvimos en un conflicto, ¿cierto? Pero es interesante cómo a través de estos grupos que tiene el ejército, este apoyo a la transición que ellos hacen, como que dan insumos para que las nuevas generaciones reconozcan y puedan de alguna u otra forma también interesarse sobre qué pasó antes o qué era lo que pasaba antes cuando teníamos un conflicto, digamos que más fuerte en el país, porque seguramente construir memoria nos hace también construir un mejor futuro. Entonces vamos a ir explicándole a nuestros oyentes que toda esta conversación que tenemos hoy es necesaria para reconocer cómo éramos como país y para decir, hombre, estábamos bien, estábamos mal y hay que trascender, no hay que ir hacia adelante. Por eso ellos dos, nuestros invitados, nos están dando luces acerca de todo este camino que vamos a ir recorriendo como país, dejando a un lado el tema de la violencia y seguramente construyendo un futuro que es de a poquitico en el tema de paz. Y la gente dirá, hombre, pero hablar de los de las víctimas, población civil, la gente que está
en las regiones, en algunos lugares, pero nadie se pone a pensar y por eso quisimos invitarlos a ustedes para conversar que la gente, los militares también son víctimas. Y esa es mi pregunta y ahora se la voy a trasladar a Grace y es ¿cómo un militar se puede considerar víctima del conflicto armado y en qué contexto? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, es súper importante. Primero debemos anotar que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos establece que todas las personas que han sido afectadas con los acontecimientos que surgen a raíz de un conflicto armado, independientemente de su naturaleza, deben ser reconocidas como víctimas por su Estado, lo que quiere decir que adquieren el derecho a recibir apoyo, asistencia técnica y reparación integral por los daños padecidos. Ahora bien, respecto de los militares o del personal de la fuerza pública que intervienen en la confrontación armada en aras de mantener el orden público, se deben especificar dos escenarios. El primero es cuando intervienen directamente en la confrontación para mantener el orden público, una confrontación directa con el enemigo, y el segundo escenario es cuando se encuentran retirados de dicha confrontación, bien sea porque no están en servicio activo de manera momentánea, bien sea porque han depuesto las armas o porque han sido retirados del combate, bien sea por enfermedad, por heridas, por detención o por cualquier otra circunstancia. Es en este segundo escenario, es decir, cuando los integrantes de la fuerza pública ya no están de manera directa participando en la confrontación, que el artículo tercero, común a los convenios de Ginebra, protege a los integrantes de la fuerza pública, concretamente en su participación o en el contexto de un conflicto armado interno. ¿Qué prohíbe o en qué circunstancias protege a los integrantes de la fuerza pública este artículo tercero común al convenio de Ginebra? Básicamente prohíbe atentados contra su vida, contra su salud, contra su integridad física o mental, prohibiendo obviamente homicidios, mutilaciones, cualquier tipo de alteración en su estado psicológico, también el de sus familias, obviamente, la toma de rehenes, castigos colectivos, tratos crueles e inhumanos y actos de terrorismo, entendidos estos últimos como la implementación de métodos prohibidos para conducir las hostilidades. Hablando de métodos prohibidos, es necesario aclarar que en el derecho de la guerra, en el llamado derecho de la guerra, existen unas armas convencionales que son aquellas que están permitidas su implementación en la confrontación armada. Y hay unas armas no convencionales, pues que como su nombre lo dice, son prohibidas, están restringidas su utilización, dentro de las cuales se encuentran obviamente las minas antipersonal. Por eso es que cuando un militar o en general cualquier persona es afectada por este tipo de artefactos, es considerada o debe ser considerada como víctima del conflicto, porque su afectación en su salud, en su integridad física, fue en razón a la implementación de un arma no convencional. De un artefacto. Es decir, que sí fue herido en combate, sí tuvo una laceración durante el combate, no sería víctima del conflicto. Bueno, en este frente a esa pregunta, digamos, hay que hacer una distinción y en esto pues quiero solicitar obviamente el apoyo del coronel Javier Rodríguez, que pues estuvo presente en combate, estuvo presente en batalla, y quién mejor que él pues para explicarnos esta diferencia. Pues hay que distinguir entre una víctima y un herido en combate, ¿sí? Estábamos concretamente, el escenario que acabo de explicar es cuando se entiende en víctima, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a explicar qué es un herido en combate y por qué puede o no puede ser entendido como víctima. Entonces, coronel, tienes el uso de la palabra, por favor, para que nos ilustre sobre el tema. Sí, es un tema bastante interesante y complejo, porque pues en la guerra hay heridos y hay muertos, y esta distinción pues es fundamental para entender un poco más. Pero quiero regresarme un poquito a lo que decía nuestro interlocutor con respecto al tiempo, por decir algo, el año 2001, 2002, donde cómo era el país para ese entonces y cómo es el día de hoy, y toda esa transición que se ha tenido, especialmente en esos años donde para el 2001, 2002, 2003, el índice de secuestro en Colombia pasaba de 1,000 secuestros al año. Ayer escuchaba yo al señor ministro de la Defensa y hablaba de que el año anterior pues, se presentaron desafortunadamente 36, 37 secuestros.
pero de pasar de más de 1.500 secuestros en el año 2001-2002 a 37, pues es una gran bendición. Lástima que se sigan presentando y que estos grupos sigan actuando de esta manera. Pero eso ha sido por un esfuerzo, por un sacrificio, por una entrega de todos nuestros militares. En el año 2001 existían una cosa que se llamaban las pescas milagrosas. Entonces la guerrilla, los grupos guerrilleros salían a las vías. De Bogotá a Villavicencio, en un sector que se llama Guayabetal, salía Romaña, alias Romaña, y generaba un caos total un sábado que todos los capitalinos iban a la ciudad de Villavicencio y generaba secuestros masivos, las pescas milagrosas. A través de los grupos gaula que se generaron y se crearon para contrarrestar esta amenaza, pues esto, el secuestro en este caso, se logró reducir a esta dimensión tan grande. Todas estas historias que permiten reflejar el pasado de nuestro país, hoy en día estamos viviendo un país totalmente diferente y eso es gracias a las fuerzas militares, a su ejército nacional. Quería hacer esa aclaración porque usted me dio el espacio para ello. Ya entrando en el tema que lo que corresponde a la diferencia entre herido en combate y... víctima del conflicto. Y militar víctima del conflicto, pues sí, es una pregunta muy, muy interesante y la doctora Grace dio una gran parte de la respuesta. ¿En aras de qué? De que pues un herido en combate es aquel combatiente, valga la redundancia, que en medio de la confrontación es impactado por un arma convencional, ¿sí? Y al militar víctima del conflicto, pues se marca dentro de lo establecido en el numeral 1, artículo 3, de los cuatro convenios de Ginebra, común a los cuatro convenios de Ginebra, ¿sí? Y este, pues, señala que las víctimas son las personas no participantes directamente de las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas militares, que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, por herida, por detención o por cualquier otra causa. Ahí es importante aclarar que hay una cosa que se llama los métodos y usos prohibidos, y en este caso, la doctora Grace hacía referencia a los artefactos explosivos improvisados, a las minas antipersonas, a las municiones sin explotar. Pero hay otros elementos como las masacres, la tortura, los tiros de gracia. Mire, esto es muy doloroso contarlo, pero hay que darlo a conocer porque la audiencia tal vez son jóvenes, son muchas personas que hoy en día no han vivido o no han tenido, gracias a Dios, esa infortunio como lo vivimos nosotros, de la guerra fuerte en nuestro país, donde nuestros militares, por las condiciones de su desplazamiento, tenían que trabajar o desarrollar operaciones en el Caquetá y se tenían que desplazar hacia sus lugares de origen para visitar a sus familias después de una cosa que nosotros llamamos el ciclo COE, que es operaciones, entrenamiento y descanso. Cuando ellos salían de sus operaciones a su desplazamiento, su descanso, sus casas, se encontraban con estas pescas milagrosas, los bajaban de los buses, los requisaban y ahí mismo les daban tiros de gracia. Eso es un delito de lesa humanidad. Nuestros soldados perdían la vida en condiciones totalmente diferentes a ser un combatiente. Y esa es, ahí se convierte en una víctima del conflicto. Y pues lógicamente está enmarcado en ese artículo, ese numeral 1, el artículo 3, como uno de los cuatro convenios de Ginebra, y de igual forma, en la legislación colombiana, pues está considerado en el artículo 3 de la ley 1448 del 2011, donde especifica que víctima del conflicto es toda persona aquella que haya sufrido violaciones a los derechos humanos e graves infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, esta es una pregunta muy importante. Los militares que han caído y han sufrido violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario son víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Y es que, coronel, usted nos ilustra acerca de esta situación y quiero enviar una información para las personas que nos están escuchando y quieren participar más de esto. Incluso se genera la duda de conocer más, y es que acabo de leer en el Comando General que entre el 97 y el 2005 fue el periodo de mayor victimización para los integrantes de las fuerzas militares. Si ustedes quieren, pueden ingresar a la página de las fuerzas militares del Comando Central y ahí van a encontrar información adicional
sobre esto de lo que estamos hablando y un poco más de datos que seguramente ilustran y nos ayudan a construir mayor verdad de la que estaba hablando el coronel y de la que está hablando, la que nos está contando Grace. Ahora, respecto a eso, hay una cifra en particular que debemos conocer también porque nos ilustra acerca de este trabajo que se está realizando y también nos da una magnitud de lo que ha sido el conflicto interno que sufrimos y este periodo de guerra que también pues tuvimos en el país o que quizás estamos haciendo la transición. Y es, ¿cuántos militares han sido víctimas de minas antipersona, estas armas no convencionales que ustedes decían, Grace? Bueno, según el Alto Comisionado para la Paz, en Colombia hay 2.014 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar, de las cuales el 60% corresponde a personal de la fuerza pública y el 40% restante a población civil. Esto quiere decir que 7.237 personas son víctimas de las minas antipersonal que han pertenecido o pertenecen a la fuerza pública. Y las 4.733 restantes son pertenecientes pues a población civil, que en su mayoría son niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso es un número muy, muy alto. Realmente uno se queda pensando cuántas personas han sido víctimas a lo largo de la historia de este tipo de mecanismos poco convencionales que hicieron parte de la guerra y que pues aún... Y que siguen haciendo. Ahí va. Y que uno esperaría que ya estuvieran erradicados, pero aún... hay uno que otro encuentro. Aún sigue pasando y nosotros aquí, digamos que en las ciudades, ¿no? Digamos que no tenemos tan cerca de este conflicto, pero te voy a dar otro dato para completar lo que dice Grace. Hay 359.981 miembros de la fuerza pública que han sido incluidos en el registro de víctimas, en el registro único de víctimas, o sea que la cifra es aún mayor. Grace nos hablaba del tema de las minas. Solo de minas antipersona. Pero imagínate no. Todas que están atrás. Y no solo eso, las familias. Quiero preguntar, digamos que... Ese aumento de cifras, perdóname que te interrumpa, no es mi intención pisarte, mucho menos. Ese aumento en las cifras obedece precisamente a la situación que nos explicaba el coronel Javier. Porque es que el común, digamos, denominador, cuando uno le dice militar víctima, piensa pues obviamente en el personal de la fuerza pública que ha sufrido amputaciones en sus extremidades. Okay. Pero no son únicamente ellos las víctimas, también son víctimas sus familias, también son víctimas aquellos que han fallecido en razón a circunstancias irregulares, que han sufrido flagelos por su condición de militar. Ejemplo, desplazamiento forzado, ejemplo, los militares que han sido secuestrados, en fin, cualquier cantidad de afectaciones, de crímenes, no son únicamente víctimas los lesionados por minas antipersonal. Hay una gran variedad de hechos que se desconoce su origen, se desconoce, digamos, su acontecer, y eso también los hace víctimas del conflicto armado. Por eso es tan importante el papel, lo que tú mencionabas ahorita, Alexander, el papel de la participación de todos los actores del conflicto. Y todos los actores son todos, tanto los actores institucionales, la población civil e inclusive los actores al margen. Porque la versión de todos permite una verdad en contexto, una verdad en conjunto que permite el reconocimiento de todos, porque somos un país diverso, somos un país amplio, y es importante que todas las personas que hayan sido afectadas en su integridad física, en su integridad moral, en su integridad psicológica, pues sean reconocidos. Eso hace parte de su reparación. No es únicamente dinero lo que buscan estas personas. Estas personas también buscan que sean escuchadas. Más allá de una entrega, una reparación, quieren es el reconocimiento, quieren ser visibilizadas. Y pues hacer que se les escuche su historia, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pues Grace, eso, estas personas que son afectadas en lo psicológico también, digamos que se podrían considerar víctimas. Es decir, voy a poner un ejemplo. Espero no cause estupor en nadie, ¿no? Es un ejemplo más. Si yo soy, si mi hermano se fue a la guerra y él murió en combate y me queda afectación psicológica, ¿a mí yo me puedo considerar en lo psicológico víctima del conflicto? Víctima es toda aquella persona que ha sufrido
sin razón a los acontecimientos de un conflicto armado, ¿cierto? ¿Cómo lo necesito saber, ¿sí? No necesito tener una afectación en mi corporalidad para ser considerada víctima, ¿cierto? El sufrimiento, la congoja, también me hace ser reconocida como víctima. Incluso en los procesos de reparación civil y de reparación administrativa, se puede, y en los procesos penales, todos estos procesos ante la justicia ordinaria, pueden ser reconocidos como víctimas los familiares de aquellos que han fallecido, porque hay víctimas directas y hay víctimas indirectas. Entonces, el escenario que tú estás planteando vendría siendo de una víctima indirecta. No sufriste, en el ejemplo que estás dando, la afectación directa, pues, de la muerte, evidentemente, porque el ejemplo sería tu hermano, pero sí sufres la congoja y el dolor por la muerte del mismo en razón a la circunstancia del conflicto armado. Por eso es que es tan grande el número de víctimas en nuestro país, porque son los muertos y son los que están vivos. Alrededor, todo el contexto alrededor. Pensar en un número tan grande me hace generar otra pregunta, que esa ya iría más para Javier. Y es, bueno, pensando en este número tan grande de personas que son consideradas víctimas y que necesitan apoyo, ¿qué tan efectivos han sido los diferentes mecanismos que tiene el Estado para atender tanto a los militares como a sus familias víctimas del conflicto armado? Vea, esa es una pregunta muy especial, porque hoy en día el Estado colombiano tiene una gran oferta institucional a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Se llama el SNARIF. Es una estructura muy organizada, ¿sí?, que permite acceder a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la UARIF, en diferentes programas y apoyos que ellos ofertan a través de convocatorias. Pero si bien esto funciona muy activamente, aún falta crear espacios para abarcar o incluir más a nuestra población militar y sus familias víctimas. ¿Por qué? Porque pues, realmente, como son tantas víctimas y nuestra población en algún momento... es como nuevo el término de víctima para los miembros de la fuerza pública, porque fueron a partir del año 2011 que, de acuerdo a la ley colombiana, se instituyeron, ¿sí? Entonces, pues, aún falta fortalecer espacios para que nuestras víctimas sean reparadas integralmente y tengan esas condiciones de no repetición. También, quiero aquí, en esto, eso es una cosa que quiero resaltar. Hoy quiero invitarlos a toda la comunidad, a la audiencia, a todos los profesionales egresados de tan prestigiosa universidad, para decirles que los que se quieran unir para ayudar proyectos productivos, para generar programas de iniciativas de emprendimiento hacia los militares víctimas, pues bienvenidos. Pienso que cada día nuestros militares requieren ser más reconocidos y reparados por parte de la sociedad colombiana, pues ellos entregaron sus vidas y dieron parte de su cuerpo en el campo de batalla para mantener la seguridad y el orden del Estado. Y tal vez hoy pensaría yo, de una manera muy, muy de sentimiento, que aún falta mucho por reconocer desde la sociedad colombiana. Por eso quiero invitarlos a todos, para que, si tienen iniciativas y generar espacios, pues bienvenidos. Si ustedes me lo permiten, yo puedo dar un número de WhatsApp, y quienes nos quieran contactar, ya sea para apoyar estos proyectos productivos, para generar bolsas de empleo, para generar, bueno, aquí valga la oportunidad, para generar, sí, alguna beca para un programa académico para uno de nuestros familiares víctimas, bienvenida. Porque son gente que realmente lo necesita, gente que ha dado mucho por nuestro país, y nosotros aún falta realmente retribuirle todo ese aporte que han dado. Pero otra cosa importante, y es que nosotros este año venimos trabajando de la mano con ellos, para que, hay muchos militares que en su momento, por estar activos, algunas instituciones pienso yo que no tuvieron el momento y el espacio de estas víctimas para iniciar esa ruta. Entonces, yo hoy estoy invitándolos también a nuestros militares y sus familias víctimas del conflicto, para que nos busquen
y puedan ellos, nosotros poderlos orientar para que inicien la ruta de obtención al registro único de víctimas, y más aún, como viene lo que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz, que esto viene desde el año 2016 para acá, todas estas víctimas desde 1985 hasta antes del primero de diciembre del 2016, que hayan sido afectadas en los diferentes macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, se pueden acreditar como víctimas. Y nosotros estamos prestos para asesorarlos, orientarlos y llevarlos ante la Jurisdicción Especial para la Paz para que ellos lo reconozcan como víctimas del conflicto y puedan así tener esos beneficios que va a dar la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente en la reparación integral, porque como decía la doctora Gray, ellos algunas veces no buscan, puede ser que algunos sí, pero otros no, pero no buscan esa reparación administrativa. En su gran mayoría lo que buscan es conocer la verdad, que sean reparados integralmente y que no vuelva a repetirle lo que le sucedieron a ellos ni a ningún colombiano. Entonces, el número de WhatsApp es el 312, el 538-3716. Qué bueno que se unan con nosotros muchas personas de la universidad y de la empresa privada y de entidades del Estado para seguir construyendo futuro para nuestras víctimas militares y sus familias. Es algo interesante. Vértica. No, pues es que tenemos unos comentarios y nos están haciendo una pregunta por las personas que están conectadas. Y me gustaría preguntarle, Javier, hacerle esa pregunta, a ver si es posible que nos pueda dar alguna ilustración. Pues dice, de hecho la respondió por anticipado antes de hacérsela. Sí, pues sí, pues estaba hablando del tema, pero pues le estoy diciendo, dice Gustavo Murcia Ruiz, que si me pueden ilustrar respecto a si a la señora, un esposo militar, oficial subalterno, lo asesinan con una emboscada y puede declararse víctima del conflicto armado. Eso lo tenemos en el ministerio. ¿Qué podemos decir, coronel? Totalmente claro. Ahí hay que representar que hay unos documentos que se generan inicialmente por parte de la misma unidad militar y que soportan esa condición de víctima ante las autoridades competentes. Entonces, ¿qué sucede? La unidad militar debió haber instalado una denuncia penal ante la fiscalía para efectos de demostrar el hecho en el tiempo, el modo, lugar en que se presentó el hecho. Lógicamente, pues él, como falleció en el lugar, debe la unidad haber generado un reporte interno hacia el nivel superior donde relaciona esos hechos y esa temporalidad. También ella va a tener que anexar como documento soporte el registro civil de defunción, su condición que demuestre que era la esposa de él, ya sea a través de la escritura pública, si fue a través de notaría o el registro civil de matrimonio, y si tiene o tenían hijos, entonces anexar también los registros civiles de cada uno de sus hijos para que los haga llegar. Ese paso es importante. Toda esa documentación que se reúna, si salieron recortes de prensa del momento, de los hechos que se presentaron en determinado lugar, también se pueden anexar porque eso fortalece esa condición de acreditarse como víctima. ¿Qué pasa ahí? Cuando ella reúna todos estos documentos, si bien tiene a buscarnos a nosotros, la orientamos. Pero hay un elemento fundamental que es el Ministerio Público. Toda persona que se considere víctima del conflicto debe iniciar la ruta a través del Ministerio Público, o sea, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la Procuraduría o de las personerías municipales. Allí el funcionario público le va a tomar una declaración, se llama el formulario único de declaración, y con este le va a dar un número que es por el cual inicia esa ruta para obtención al registro único de víctimas. Allí, esta información que ella suministre, entregue, la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Procuraduría reúne estos elementos y los envía a la Unidad de Atención Integral a Víctimas. Esta se toma en un promedio de entre 60 a 90 días y hace esa verificación, esa confrontación de documentos con hace una contrastación y al término de este emite una resolución de aceptación
o de negación a la inclusión al registro único de víctimas. Pero sí, o sea, en términos claros, de acuerdo a la condición que relata muy, muy general de que fue una emboscada, normalmente es, si se habla de emboscada, posiblemente emplearon métodos y usos prohibidos como artefactos explosivos improvisados, minas antipersonales, y pues por esto ya se genera esa violación o esa grave infracción al derecho internacional humanitario. Claro. Javier, ha sido claro con respecto a la pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Ya se nos está acabando el tiempo y para ir haciendo el cierre de este tema de conversación, me gustaría que nos dejaran ese llamado a las personas que hacen parte o que creen hacer parte de las víctimas, cómo pueden acercarse. Ya nos diste el número de celular. Dinos por favor, Javier, si se puede a través de otros medios y traslado esa pregunta para ti, Javier, por si las personas no quieren comunicarse con nadie, a veces el hastío y la cosa, dicen, bueno, entonces fíjese en la página o en otros medios a ver si los hay. Y quisiera también trasladarle una última pregunta a Grace para cerrar, y es, tú a través de tu experiencia y de ese trabajo que has realizado, es ¿qué consejo les das a estas personas que dicen, yo quisiera que me ayudaran, pero estoy cansado del conflicto? O más o menos llevando más un poco más al tema del consejo de las personas que nos escuchan y que quizás hacen parte de todo este pues andamiaje que ha pasado con el tema del conflicto, que tú les dieras un consejo, ya que se acerca el día de conmemoración de víctimas. Si quieres, primero Grace y después Javier para cerrar, con eso las personas pueden tener una información clara de a dónde dirigirse. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Bueno, me pones en una tarea difícil de dar un consejo, porque pues afortunadamente y de verdad soy del grupo minoritario de este país que puede decir que no tiene un familiar cercano como víctima del conflicto armado. Y digo grupo minoritario porque si te acercas o nos acercamos a cualquier familia colombiana, alguien tiene un conocido, un primo, un amigo, un tío, un papá, un hermano, que de alguna u otra manera ha sido afectado por el conflicto armado. Entonces, pues no sé, mi primer consejo, y pues valga la cuña aprovechando el espacio, es que se acerquen a los espacios, a las entidades territoriales para solicitar asesoría, para solicitar acompañamiento, y no solamente acompañamiento jurídico, sino también acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque es que es el impacto que tienen este tipo de acontecimientos, pues va más allá, o sea, trascienden absolutamente lo económico, y si de verdad queremos trascender los hechos, pues es importante pues pedir el acompañamiento respectivo. Y pues en este espacio concreto y el grupo de memoria histórica, pues que lo preside el coronel Javier, estamos para brindar acompañamiento a los militares víctimas y a los familiares de los militares, que también pueden ser reconocidos como víctimas. Pero la población en general puede acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, si fueron pues por hechos del ex grupo FARC-EP, pues también puede acudir ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay diferentes mecanismos para pedir acompañamiento. Importante también que considero, de verdad, desde mi experiencia personal, es no se queden con el... O sea, son víctimas, sí, pero también son personas, ¿sí? Okay. Entonces, traten de trascender esa información, traten de hacer su proceso de resiliencia, por eso el acompañamiento psicológico es tan importante, para que no toda su vida no se enfrasque en ese episodio y puedan superarlo y puedan generar un proceso de superación y un proceso de vida distinto a raíz de este hecho. Eso es, cualquier persona que sufra una afectación en torno al conflicto armado, pues de verdad es un parteaguas, pero hay que buscar los mecanismos y las maneras para trascender esa condición de víctima y ser nuevamente ciudadano y ser nuevamente persona y reincorporarse sin odios y sin rencor, con una actitud de paz, de reconciliación, de perdón a la sociedad civil, porque pues en últimas, y cuando digo perdón, y esto estoy hablando completamente a título personal, no estoy hablando de impunidad, ¿cierto? Tienen todo el derecho a acudir a los mecanismos legales, a hacer ejercicio de los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. Hablo de perdón sobre eliminar del corazón cualquier tipo de rencor para que la vida pueda continuar. En ese sentido, pues es como el consejo que podría dar
repito, partiendo del hecho de que pues afortunadamente no soy víctima del conflicto armado y pues que no tengo personas cercanas, pero mi total solidaridad frente a esas circunstancias. Grace, muchas gracias. Es un gran consejo no solo para trascender, dices tú, para acompañar a las víctimas, sino también para construir país para este tema de verdad, reparación, garantías de no repetición. Ahora, Javier, cuéntanos ahora si hay una persona que conoce a alguien, un militar, o que nos está escuchando para responder las preguntas en redes sociales, ¿qué hago? Lo primero que es, ¿me escribo al WhatsApp, voy al número telefónico? ¿Qué hago? Sí, en este momento, agradecerle a la universidad, agradecerle a ustedes por este espacio tan importante de poder nosotros comunicarle a la audiencia que existen una parte de esa población víctima a nivel nacional que se llama la población militar y sus familias víctimas del conflicto armado. Esto nos permite visibilizarlos, nos permite dignificarlos y nos permite resaltar y especialmente conmemorar por ese aporte que han dado a nuestro país. Segundo, decirle que yo soy un asesor, si bien tuve la bendición de Dios de pertenecer por 32 años a la institución, como decía la doctora Gray, estuve en el campo de batalla, en las zonas más difíciles del país, como en el Caquetá, el Guaviare, Arauca, y comandar, o sea, pasé todos mis ciclos, de teniente, de capitán, combatiendo en primera línea, ya de mayor, de teniente coronel, dirigiendo operaciones y orientando las áreas de estratégicas, operaciones militares a gran escala. Y todo esto es para decirle que hoy día soy un asesor, una persona institucional, y en primera instancia pues doy estos números y este correo electrónico que pertenece al suscrito para que ahí me puedan escribir y ahí yo puedo tener interacción con estas víctimas que de un momento dado no consideren escribirnos por el WhatsApp. Mi correo electrónico es cdecasa@javier69@hotmail.com y pues el número de WhatsApp es el 312-538-3716. A ustedes mil y mil gracias porque realmente ha sido un espacio muy, muy productivo, un momento muy especial para rendir homenaje a nuestras víctimas militares, especialmente ya que se acerca el 9 de abril y que de pronto si queda el espacio y si me lo permite la doctora Grace, de comentarles a ustedes que este 9 tenemos un día muy especial y queremos hacer una conmemoración a nivel de todo el país con las fuerzas militares. El señor general comandante general de las fuerzas militares, mi general Navarro, y el señor general comandante del ejército, mi general Zapateiro, han establecido que este 9 de abril a las 10 de la mañana todas las unidades militares debemos desarrollar actos como ofrendas florales, eucaristías en honor a nuestras víctimas, a nuestros caídos, de todas las alarmas de vehículos, de sirenas, de todo, esté sonando en honor a nuestros militares, víctimas y sus familias, que podamos desarrollar eventos a través de las diferentes autoridades municipales, especialmente nosotros este día viernes vamos a ofrecer un desayuno, pues teniendo en cuenta el aforo y las condiciones de la pandemia y las condiciones de bioseguridad, vamos a ofrecer un desayuno a 50 víctimas militares. En su gran mayoría son personas que han sufrido amputación por artefactos explosivos improvisados, pero hay otros hechos victimizantes como el secuestro, como la desaparición, van a venir sus viudas, van a venir sus familiares y nos van a acompañar y nosotros les vamos a rendir ese magnífico homenaje a ellos porque es más que merecido. Así que este evento del 9 de abril los invitamos a todos también a que hagan sonar esas sirenas, esos pitos de sus carros, que hicen en las instituciones las banderas a media asta para que reflejen ese sentimiento y ese respaldo a la institución militar y especialmente a estas personas que ofrendaron sus vidas o parte de su cuerpo en el campo de combate. Muchas gracias. Así será, coronel. Muchas gracias a ustedes, a Javier, a Grace, no solo por acompañarnos en el programa, sino por compartir con nosotros toda esta información tan valiosa, porque realmente hay muchas de estas cosas que la población en general desconoce y ahora no solo tenemos herramientas para de pronto aconsejar a alguien, si conocemos a alguien cercano que de pronto pueda ser parte de este programa, sino también que
digamos que llenarnos de estas herramientas nos permite muchas veces dejar de juzgar desde afuera, sino hacer un análisis un poco más tranquilo de otro tipo de situaciones. A todas las personas que nos acompañaron en redes sociales, muchísimas gracias a nuestros egresados, estudiantes y comunidad en general. No olviden que pueden acceder al boletín de egresados y participar con sus artículos. Toda la información la encuentran en nuestra página de egresados en Facebook. Recuerden también que pueden visitar nuestra página, pues la página de la universidad, www.uniciencia.pga.edu.co y uniciencia.edu.co. Lamentablemente se nos acabó el programa, pero no podemos irnos sin agradecerle a Natalia Maca, quien hoy tuvo problemas de conexión, pero quien nos acompaña hasta hoy como parte de la mesa de redacción de Conversemos, así que le deseamos lo mejor en el nuevo proyecto que inicia y a verte a Freddy como siempre. Un placer compartir con ustedes. A nuestra audiencia los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en una nueva misión de Conversemos. Muchísimas gracias. Qué pena, Pizarro. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias a la Junta Directiva, a Natalia, pues mi compañera de Egresados Bogotá. Muchas gracias. Hemos trabajado en un equipo súper rico y hemos hecho una bonita labor. Y pues este programa de Conversemos es un lujo tener invitados como ustedes hoy. Es un inmenso honor y que nos hagan un recuento de las personas que hemos sido víctimas del conflicto armado en Colombia. De verdad, yo también he sido víctima, pues no estoy declarada como víctima, pero sí mi familia. Entonces es muy duro y muy doloroso. Entonces pues muchísimas gracias por este lindo programa. Significativísimo y por estar acompañándonos en nuestro dolor, en nuestras familias, a los militares de Colombia, un gran abrazo y a los que han sido víctimas de estos procesos, los queremos en el alma por su labor y su ayuda a la sociedad colombiana que dan sus vidas por nosotros, realmente es muy hermoso. Hasta el próximo miércoles y los quiero muchísimo a todos. Muchas gracias. Grace, Javier, Carla, nos encontramos en otra oportunidad. Maca, ha sido un placer trabajar contigo en esta mesa y te vamos a extrañar. Te deseamos lo mejor a futuro. A nuestros invitados del día de hoy, increíble, aprendimos un montón. Ya saben dónde pueden encontrarlos. El coronel Javier nos dio indicaciones. Grace, por tu valiosa información, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos siguen, se nos acabó el programa. Mi próximo miércoles, 6 de la tarde, en otro episodio de Conversemos. Recuerden, 9 de abril, el día de conmemoración de las víctimas. Unámonos y hasta luego. Chao. Buenas tardes. Adiós. Adiós, gracias, gracias, gracias. We'll be right back.